promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Al canal, bienvenidos de nuevo después de unas semanitas en las que no hemos estado haciendo ningún directo y vamos a retomarlo con un vuelo que corresponde a la etapa número 18 del Tour de IFR Nacional y lo vamos a hacer con la aerolínea, vale, con Aer Lingus. Así que es una ruta que bueno, vamos a registrar con la aerolínea y vamos a comenzar. Estamos en Valencia, estamos en el número 4, ¿vale? Nos vamos a conectar a Ibao. De hecho voy a enviar el plan a Ibao, no lo he enviado, ¿no? Y vamos a correcto. Aquí vamos. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. He enviado el plan. Ya hemos enviado el plan de vuelo. Y nos vamos para la cabina. Vamos a ver, vamos a conectar. Ahí va, a ver si va todo bien. Porque después de tantos días.
tenemos Madrid hacia. Valencia Traffic, Blue Cargo 520 is over Opera Aspect, approach ILS runway 125 Voy a bajar el minutes volumen 1. de las comunicaciones. No nos vamos a oír. Alicante Traffic, Echo Charlie Golf, Sierra Whiskey and Caton 4 as a departure, climbing flight level 320. Vale, vamos a comenzar. Vamos a darle energía al avión. Batería 1, batería 2. Y este vuelo, un vuelo que llevo tiempo, bueno, tiempo queriéndolo hacer, es la última etapa, número 18, la que hay publicada actualmente. Y vamos a ver qué tal sale. Que al staff. Vale, segundito. Opciones que nos den. Quiero comprobarlo. A ver qué tal. Muy bien. Falta, a ver, falta también tema de la asignación de la tecla del micro. Ya está precargado. Vale, perfecto. Está enlazado con el SAISTIC. Vale, pues en Valencia tenemos 1017. Vamos a ir cargando el plan de vuelo. Plan de vuelo. Eso es. Somos el Lince. Vuelo Lince 013. Y volaremos con nuestro call sign, que es otro, ¿vale? Bien, pues nada. Esto está perfecto. Se está alineando. Esto está cargado. Vamos a cargar también. Pesos. Vamos a decirle al GSX que vaya haciendo el boarding, a ver si funciona. Boarding requested. Parece ser que sí. Vale, aquí tenemos otro tráfico. No, esto me parece que es un estático del aeropuerto, pero aquel no. Que es un vuelo real y otro que está saliendo ahora, que están saliendo por la 1-2, supongo. A ver, tenemos aquí Valencia, la 1-2. A ver, do you want a board crew? Venga, vamos para allá. Muy bien, esto lo dejaremos, luego lo pondremos. Venga, vamos a cargar los pesos ya. Eso es. No sé por qué se pone ahora esto, pero bueno. Comenzamos aquí. Hoy ha habido una actualización de IRAX. Para que ya todo preparado. Eso es, Valencia-Vitoria, alternativa Madrid, y el plan de el número de vuelo boarding starting. Que tenemos, el número de vuelo es el 15011.
pues. Vale, el cost index de la compañía es de 20. Vamos a ir con nivel de vuelo 330. 330. Y a 330 tenemos una temperatura top of climb de menos 42. 42 más 43 grados. Cargamos los vientos. A ver, antes de cargar los vientos, nos marca 27 en tierra, así que vamos a rectificar. Ponemos 7. Vamos a cargar los vientos. Despertamos. Perfecto. Y ahora le vamos a decir que salimos de Valencia por la 1-2, que lo tenemos aquí. Una de las cosas nuevas que tiene la nueva versión, bueno, se ha actualizado la IRAC y tenemos citas, aparte, bueno, la IRAC, el Navigrap, quería decir, ¿vale? Tenemos telemetría, tenemos aquí que podemos ver el vuelo de SIMPIEF, ¿vale? Ya que también lo tenemos aquí. Lo que pasa es que a mí me es más cómodo, porque esto se tiene que mover así, a mí me es más cómodo en la tablet, pero bueno, también, y luego la telemetría que te va indicando aquí los datos del vuelo, entre otras cosas, de lo que he podido ver, de que habrá algunas copias más. Vale, entonces, a ver, esto tenemos aquí, esto, vale, perfecto. Hemos dicho que salimos de la 1-2 y por Centa 7 Golf. Así que vamos a poner aquí, salimos por la 1-2, Centa 7 Golf. Aquí lo tenemos. Insertamos, llegamos a Vitoria por la 0-4, porque en Vitoria no tenemos control, pero bueno, hasta hace un momentito había Madrid y decía que era la 0-4, ¿vale? Yo voy a entrar por la 0-4, que es la Zulu. Y vamos a entrar por Dago 1 Charlie. ¿Qué es esta? Vía. Seguramente será Lomna. Vamos a mirar aquí. Que ya tengo la aproximación aquí preparada. ¿Vale? Transición Lomna. ¿Vale? Entraremos por Digo. ¿Vale? Y esta es la aproximación. Se carga bien. Lomna. Entramos por aquí. Perfecto. Lomna. Saltamos. Voy a mirar rápidamente aquí que no haya ninguna discontinuidad. No hay ninguna discontinuidad. Vamos a revisar aquí también que está todo correcto. Vale, esta es la salida que vamos a hacer. Viendo plan de vuelo hasta que llegamos a Lomna y entramos directamente en pista. Perfecto. Activamos las constraints. Aquí. Perfecto. No sé, oye, pasajeros, ni nada. Están cargando, no están así. Están cargando y con una cosa rara, porque se ha metido aquí las escaleras. Voy a quitar las escaleras para que no haya. Tío. Voy a quitar el headway. Más que nada porque tenemos las escaleras. Pero claro, ahora se han cerrado las puertas. Pues un poco poderío aquí, ¿eh? Venga. ¿Ya está? Ah, ya es que ya han cargado todos. Ahora pues nada. Vamos a quitar las escaleras también. Cerramos esta puerta. Cerramos esta puerta. Los chocks he quitado. Bueno, hasta aquí. Ahora se están quitando las escaleras.
quitamos esta también. Y no, pues ya se quitará. Seguimos con lo nuestro, que si no... Vale, entramos ahora los pesos. Los pesos los vamos a coger de aquí. De aquí no, de aquí los vamos a coger. Y son 57,9 y 33. Así que 57,9 y 30,3. Venga, ahí de block fuel vamos a ir con 5.800 kilos, 5,8. Y voy a comprobar que esté bien cargado. ¿Vale? 49 minutos y llegamos con 200. Vale, perfecto. Pues los performance, las velocidades, venga, vamos para allá. Las velocidades, vamos a salir por la 12, en seco, sincronizamos, cargamos el metal que está a 0.17, vamos a ponerlo ya aquí, 0.17, 0.17. Y aquí también, esto, en horizontal. Y aquí ponemos 1017 también, perfecto. Y esperando a que se cierren las puertas, y ya están cerradas. Están cerradas. Se ha hecho un poco lío, ¿eh? Se ha hecho un poco lío esto. Una cosa. Service. Abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Lo detecta. Si no, no me va a dejar. A las escaleras. Pues nada, no sé si me dejará el GSX luego hacer el pushback, porque está un poco tonto, ¿vale? Seguimos para adelante. Las velocidades, que es lo importante. Nos marca 140, 140, 143. 140, 140, 143. De flap saldremos con el trimado en down 01 barra down 01. De flex pondremos 68 y de datos de aproximación cogeremos los que nos marca ahora Vitoria. A ver si lo está Vitoria salido aquí. Conectado, ¿no? Ah, bueno, es que no funciona ahora lo Divao. Ah, estamos apañados. Me está dando problemas, ¿eh? La página de web. Bueno, nada. Bueno, Vitoria. Vitoria tenemos, lo voy a coger de otro sitio, del TAF, ¿vale? Tenemos 1017, temperatura tenemos 24, vientos 3006, 6 nudos, vaya giro que ha pegado, porque hace un rato estaba a 170, y de mínimo vamos a coger la que pone aquí la carta. Ahora cargaré las cartas en el 320. La carta dice que hay un mínimo de 1899. Es categoría Charlie, en 1899.
100 above, minimum. Perfecto, aquí esto lo cargamos para quitar los mensajes. Carga, vale, este es el definitivo. Aceptamos 58, 63, 30, vale, y de full 5.800. Correcto, venga, lo dejamos en performance y vamos a ir encendiendo. Ponemos ya las luces, la señal de cinturón. Y vamos a ir encendiendo ya la CPU. Vale. Mientras esto se enciende, pues vamos a coger y vamos a cargar aquí las cartas. Las tengo arriba, pero. Y no sé si me dejará hacer el postback. Si no, lo inicializaré. SX. O lo haré. Vale, en Valencia. Qué raro. No oigo absolutamente nada de tráfico. Es muy raro. A ver. Charles. Tenemos. Carta del aeropuerto. La salida. Partur. Hemos dicho que salimos por Ben 7 Golf, que es esta de aquí. Buscamos como favorito, ya la tenemos aquí. ¿Vale? Haremos esta salida así y nos iremos hasta por Centa 7 Golf hasta Centa, por encima de 10.000. Voy a poner nivel de vuelo inicial de 6.000 de momento, ni control ni nada, así que me lo pongo yo. ¿Vale? Y, y aquí en Vitoria vamos a cargar la carta del aeropuerto, que la tenemos también por aquí. Valencia, traffic, estable localizer runway 12, 8 miles. Vale, ahora sí que. Vale. Llegada. Arrival. Por. Esta de aquí. ¿Eh? Esta es la carta de llegada, que llegaremos hasta aquí. Y la approach la vamos a hacer por la 04, que es esta de aquí. Venga. Ya tenemos las cartas aquí también. Vale. Ahora cogemos, situamos en la del aeropuerto. Y empezamos. Appear lead. Vamos a quitar. El PAM, las luces, la señal de beacon la ponemos en marcha porque vamos a encender los motores. Esto lo levantamos y vamos a decirle que queremos hacer pushback. Pushback hacia nuestra izquierda, a ver si me deja. ¿Ves? Prepare for pushback. Esperando a otros servicios. ¿Qué servicios? Esperando a que se cierren las puertas 1 y 2 izquierdas. Si están cerradas, voy a abrirlas. Passengers boarding starting. A ver. Se ha quedado a medio cargar. A ver qué sale. Cerramos ahora, a ver, cerramos uno, cerramos dos. Ah, no, que esto está cara, están embarcando todavía. Vamos a abrir las puertas, si no. Nada, dejaremos que embarquen y ya está. El lío de la pasarela, me ha cerrado las puertas, han dejado de embarcar, el GSX ha dicho me he quedado a medias.
ver. Es que he visto la sombra que se... Tenía salida y 20. A ver si da tiempo. ¿Cuánto quedan? Nada, quedan pocos. Para allá. Y a esto que tengo la PU encendida y todo. El problema del GSX. Vamos a dejar que acabe. Ya mismo acaba. Hay un tráfico Boeing 738 que va a hacer pushback. ¿Pero cuál es? Este es el que acaba de llegar ahora. Como no sea aquel. Ah, está todos, ¿no? Han acabado. 143, 146, ya están todos a bordo. Muy bien. Pues ahora, ahora sí, ¿eh? Ahora ya cerramos las puertas. Y hacemos la llamada de... Es que me deja. Al final voy a tener que inicializar el GSX porque... Ha quedado, vamos. Esto... Vale, pues... Espérate. Vale, espérate. Ahora, vamos para allá. Quita... Voy a quitar esto un momento. SX. Top complete. Abort. Sí, ahora me va a fastidiar. No hay pushback. Voy a intentar hacerlo yo de forma manual. A ver si me deja. Bueno, vamos a quitar la external power, vamos a quitar los calzos y la GPU. Continúe pushback. Es que no. Departure clearance request. Se supone que es... Ah, vale. Ahora. Ahora aparece. Venga. El GSX tiene gana cachondeo. Ahora funciona. Ahora no. Venga. Llegamos tarde. Ready for pushback. Sí, sí. Ready for pushback. Vámonos. Llegamos tarde. Vale, tenemos que hacer un pushback a nuestra izquierda, o sea, no left. Venga. Release parking brake.
slash parking brake. Comenzamos el encendido de motores. Posición de start. Ya nos movemos, venga. 2-2. Dando un poquito de luces, que se nos va a hacer de noche esto. Que hay algún problema con IVA. A ver. A decirle que ya estamos arrancando motores. Esto ya está estabilizado. Vamos al motor 1. ¿Qué pasa con el no? Que no. Veo el mapa. No veo tráficos. Yo estoy conectado porque está oyendo gráficos, o sea que hay algún problema ahí. Venga, se está descolgando lo que es eso, ya nos ha liberado y ahora se va y salimos para la moto. Muy bien, pues vamos a preparar el resto. Tenemos que poner el trimado en down 0-1, así que down 0-1, abajo, ponemos el autobrake al máximo, ponemos flaps 1, tenemos emisión de 6.000, falta armar spoilers, en auto y el transpondedor en standby. Y ahora sí, ahora cogemos, ponemos luces, taxi. Tiramos. Tráfico ahí delante. Vamos a anunciar que taxi en la
Bien. Pues vamos a mirar la carta del aeropuerto. De Valencia. Vale, saldremos por aquí. Vamos a salir por aquí. Vamos a ir por aquí. Es el Boeing que está despegando ahora. Oh, vamos fino, se ve de aquella manera. Las locuciones que no están oyendo, pero ya no puedo hacer nada. Que salgo del sol. Bueno, pues nada, para la pista 2, para la cabecera de la 1-2. En este vuelo, en el que retomamos directos. Bilbao, que no vamos a ir. No veo tráficos, todo el mapa. Veo tres.
metemos por aquí, por hotel 8. Yo voy a notificar igualmente que vamos a alinear, porque como no sé en esto está fallando, a decirle que vamos a alinear el 2, pero antes vamos a coger, que es navegación hasta slow los que ya están, esto no quitado, vale, vaya mío, vale, vamos a esto, ¿vale? Y bien el transpondedor en Charlie y el tráfico, el TARA, y yo no veo tráfico, así que nos vamos para adentro. Mira, parece que hay un tráfico allí, pero estará haciendo la aproximación algo. O es, no, debe ser el Boeing que ha salido antes. Venga, vamos para allá, vamos a vernos para allá. Vale, sí, que alinear. Estamos alineados. Ya veremos toda la ciudad de Valencia para de noche. Venga, pues vamos para allá. Tenemos las velocidades medidas, sí señor, tenemos flap, el spoiler armado, todo está correcto, nivel inicial, crono, frecuencia, damos freno, flex.
menos. Y esto es la atmósfera. Nuestra etapa número 18 del Tour de IFR Nacional, que esta vez nos lleva hasta Vitoria y que está actualmente en votación la siguiente etapa de cuatro destinos propuestos, en los cuales hay un claro ganador, ¿vale? De los cuatro destinos que se han hecho, ¿vale? Que es que cambiar la cosa, porque destinos que son muy interesantes, pero bueno, si te quiere ir a Ibiza, pues sale en votación. Entonces nación Dibao, vale, pues ya hemos llegado a los 6.000, así que vamos a subir a nivel de más de crucero, digamos, vale. Como no tenemos control, pues vamos a poner el nivel de crucero que teníamos aquí, vamos a poner esto ya en estándar, ¿vale? Aquí. A ver, aquí estándar, porque ya hemos llegado a los 6.000 y el estándar, que es 1013, ¿vale? 13, aquí lo tenemos. Y ahora sí, ahora a nivel de vuelo creo que era 330. Venga, para allá. Esto lo vamos a poner. Vamos a reducir un poquito el rango del mapa para verlo mejor. Y bueno, tenemos una hora prevista de las son 16:26 BC más 2, 16:26, ¿vale? La local para llegar a ya. Vale, pero no, pero lo importante es hacerlo. ¿Tráfico en la zona? Pues ahora mismo se ve activa, pues no sé si hay o no hay, ¿verdad? Voy a cargar la página. A ver, se ve. Bueno, hay que fijaros, ¿eh? Vacío, no funciona. Y cuando le dices ATCs, sale esto. Bueno, a no ser que hayan cerrado, los servidores hayan caído. Es que no nos vemos. Este tráfico que lleva una hora aquí parado, ¿tienes? Ya está, ha desaparecido todo. Ha caído. Nada. Menos el mapa. Sí. La red no, porque yo estoy conectado. A mí no me da hasta un fallo de conectado, pero. Y en ATCs, pues no, o sea, no, ya no sale. ¿Qué es lo que hay? El primer vuelo de más. Ya ha caído, ¿no? Tenemos un poquito de música para apuntar un poquito el vuelo.
tener ascendiendo, pero todavía se nos salida. Pero que sé, bueno, ya que se supone que hay tráfico andando, papá, no sé. Gracias por acompañarme.
servicios que han caído. Page. Ah, no, claro. Están investigando el problema. Web page. Mapa. Y Ale 10 de problemas del servidor, Iberia 0814. Nivel de vuelo 3-0, de crucero 3-3-0 y ahora mismo vamos por Prado. Estamos a 9 millas de Prado. Aquí es donde llegaremos a nuestro 0330 Castejón. ¿Ves? Y esto que sale de contacto, papá. Punto intermedio, la mitad de recorrido.
Bueno, pues está Victoria. La incidencia. No. Audio que problema reconectarse. Pues cancelaremos. Pues nada, poco a poco van apareciendo vuelos, pero hola Cricket, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya lío hoy, ¿eh?
Onibao. A ver si aparezco yo. Ah, ahora sí que aparecemos. Ya estamos poco a poco. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, sí. Estoy. Ya aparezco en el mapa, sí. Sí, sí. Vaya lío. ¿Qué tal? Saludos. Sí, sí. Estamos aquí con el lío de Ibao. Y nada más que estoy registrando la etapa, ¿sabes? A Vitoria ya veremos a ver. Si no tengo que repetirla. Saludos, Miki, saludos. La de Vitoria, sí. Sí, sí. Cricket, sí, yo, porque por suerte acabé el vuelo antes de que pasara esto. Lleva unos días el webpage que va regulero. Bueno, es que llevo días que no vuelo. Entonces, hoy es el primer vuelo que hago en varias semanas y me encontré este pollo, o sea que... Nada. Es lo que hay. A ver si puedo aterrizar, computar la tapa y... Y al menos pues que me cuente el rato que llevo. Bueno, pues nada, acabamos de pasar a Madrid a nuestra izquierda, ¿vale? Lo que pasa es que creo que hay nubosidad por aquí, aparte como es de noche, pues no se ve nada. Pero... Aquí... acabamos de pasar Madrid, ¿vale? Entonces ya nos dirigimos para el punto... donde tendremos que empezar ya el descenso, todavía no, hay que esperar un poquito, pero bueno, me marca aquí el descenso ya. Ostras, pues hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. Vamos a ver, vamos a ver, a ver si podemos hacer el descenso. Condiciones, a ver, en el Lomna tenemos que estar a 6.000. Si hacemos esperas, nos vamos a ir a 6.000. Sí, venga, vamos a bajar a 6.000. Ya es una bajada muy pronunciada, pero vamos a intentarlo porque si no, nos pasaremos. Tendremos que hacer espera el Lomna y no quiero. ¿Qué pasa aquí que no va esto ahora? Oh, estamos apañados. Vamos a ver. Deja. Ya estaremos un poco en agua ahí. Venga, empezamos el descenso. Y voy a marcar una espera en Lofna, ¿vale?
Voy a programar la espera de Lovna. Porque no sé si llegaremos a 6.000. Entonces, esto será rumbo 037 a izquierdas. Allá, vamos a decirle. Ver aquí en Lovna. A ver, al Lovna. Hold. 037. A izquierdas. Insertamos. A ver qué tal. Bueno, nos va aquí una espera a izquierdas. Todavía no se ve muy bien, pero bueno, para. Hemos empezado el descenso. Hora prevista de llegada. Pues la, lo que teníamos, 21.25. Hora local. Vale. Y lo quito, vale, vale. Pero bueno, a ver qué tal, ¿eh? Estamos a 60 millas de. A 12 millas de Gasmo y llego. Vamos a ver los puntos de la ruta. A ver, aquí. Of the Sense, Gasmo y Domingo. Domingo, que debe ser Domingo. Santo Domingo la Calzada. Para Vitoria, La Rioja. A un punto de La Rioja, Santo Domingo la Calzada. Y Lovna, ¿vale? El Lovna, aquí me marca 330, 21. Debería estar a 7200, ¿vale? 11.900. Vamos a ver qué tal. Hacemos este descenso turno. Aquí. Mensaje que tenemos a la compañía. Bueno, esto simplemente está diciendo enviar dos minutos y si tienes algún problema, pues que uses los códigos, unos códigos para enviar cuando hay retrasos y demás. Pero va, no, no creo que lo use nadie. Aquí, los códigos y el tiempo de retraso, pero eso, yo creo que esto no lo usa. Lo dejamos aquí en performance, que es donde interesa. Y ahora mismo ya parece que funciona un poquito mejor. Nos dirigimos a Vitoria, ya aparecemos complicada. Según Ibao nos dice que llegamos a las 19.19 UTC, que son 19, es decir, que dentro de 9 minutos, no me lo creo. No me lo creo, este es más real, 19.25, 21.25, esa ya me lo creo más. Y a nuestra izquierda hay tráfico, pero claro, naturalmente ni lo vamos a ver. Vale. Bien, vamos a revisar la carta a lo grande. Cargamos la carta de llegada, ¿vale? Y vamos a revisar, a ver. A ver, entraremos por Domingo, ¿vale? Entramos por aquí. He marcado la espera, ¿vale? Por si no llegamos a esto. Espera, tiene que estar a 6.000. Aproximación. Bueno, aquí pone. Sí. Victoria y luego. Puerto en el ILS 04
que entrar a 4200. A 4200. Bueno, pues nada, seguimos en nuestra ruta hacia Vitoria, que llegaremos en breve. Vamos a reducir esto. Esto es el punto de entrada, Domingo, que he dicho antes, ¿vale? Que se veía en la carta. Y la espera que he marcado, ¿vale? Vamos a ver si llegamos bien a Ovna, 6000. Si llegamos bien a Ovna en 6000, entonces no hago esperas. De todas maneras, hay una restricción de 7000. Cartas que ya las teníamos aquí, entraremos aquí por Domingo. Y aquí te dice las esperas que tienes que hacer según según las diferentes esperas. Puedes hacer esperas en diferentes sitios. Aquí en Lugna ya no nos limita, pero por ejemplo aquí en Vitoria se puede hacer otra espera, que es esta, ¿vale? Es decir, que podríamos coger y hacer esta espera mejor que esta. En caso, aquí tendremos que estar a 5500. A ver, civilización por aquí. Venga. Anda, tenemos otro tráfico justo delante que también está haciendo la etapa. Pero bueno, este está ya prácticamente Vitoria, como aquel que. Claro, lo que marca. Justo en Vitoria, ¿eh? Aquí. ¿Otro? El tráfico precedente. Vamos a Vitoria. Y marca esto así. Voy a. Como tormentas aisladas. Vamos a ver. Que yo me fío más de esto. Pues sí, sí. Es lo mismo que me marca. El volante.
Bueno, nada, estamos llegando ya. Vamos a poner esto más chiquitito. Vamos a quitar, estamos a 8700. Vamos a quitar, digamos, la espera, porque no creo que haga falta, ¿vale? Eliminamos y seguimos nuestra ruta. Y ahora está bajando, vamos. Ostras, 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 ostras. ¿Qué me pasa? Vale, esto aquí. Las luces. No. Que si no se ve. Vale. Vale, pues nada, ya estamos haciendo la aproximación. Vale, pues vamos a marcar nuestro 5000, hemos dicho, creo. A ver, 5000. 4200, venga, 4200, eso es. Está allí, ¿eh? Vamos muy altos, creo ahora. Vamos, esto, el QNH era 16, creo que era. De Vitoria. Dieciséis. Voy a reducir la velocidad para que me dé tiempo a bajar. Ya. Estoy preparando ya la aproximación. Y vamos a ir notificando. Creo que hay tráfico por aquí. Llegada. A la... ¿Pero cuál? Ponemos aquí ya esto. Y creo que vamos altos. Ponemos el localizador. A ver si nos lo pilla. Perfecto, está pillado. Pues venga, approach. Ya tenemos este approach. Velocidad de aproximación. Bajamos. ¡Wow! ¡Qué bajón ha pegado! A 130. Y ya con el tema de la auto brake low, armamos spoilers, ponemos un puntito de flap, bajamos tren, bueno, baja, ¿eh? Velocidad, voy a poner todo. Pero freno, que hay que frenarlo, estamos bien en la senda, tenemos dos luces rojas, dos luces blancas, vale, ponemos otro punto de flap. Es que vamos muy rápidos, ¿eh? Quitamos ya el autobrake, armamos el spoiler y ponemos full flap. Quitamos el piloto automático.
100 above. Flight slow. Flight slow. Hacemos un punto. Ten. A ver si conseguimos aterrizaje suave. Five. Retard. Versas. Saltamos esta salida porque no nos ha dado tiempo. Quitamos las reversas. Ya. Ando. Saldremos por aquí, por la rango 1. Eso es. Venga. Ya está, salimos. Parking brake, quitamos las luces de landing, las de stroke, vamos encendiendo APU. Las de wing también, quito esto, esto lo ponemos en standby, quitamos el TRA y limpiamos flaps, vale, esto se abre, ando y vamos a decir venga, vamos para allá. Tenemos que irnos a la terminal 102 a ver si la localizamos. Vale, eso. Aquí, a ver. Aquí no tengo yo la carta de. Vale, pues llegamos a ver la carta de los stands. La 102. La 102 es entrando donde están las terminales y es aquí. Vale, la segunda. Perfecto. Porque es, son los stands que tiene Airlince reservados, bueno, reservados, asignados. Puerto de Vitoria. Después vamos a dejarlos aquí. Venga, vamos a todo de aire.
gracias por subirte a bordo. Aquí ya estamos, casi al final del vuelo, ya hemos llegado a Vitoria. Ya nos dirigimos a la plataforma. Después de esta tarde con fallos técnicos en IBAO. Pero bueno, lo importante es poder acabar el vuelo. Venga, a ver si llegamos ya al punto de entrada, a la terminal. Veo la entrada. ¿Qué ve? A ver si me lo puedo. El T3. T3 es esta, pero es que no encuentro. Bravo. Es más adelante. Sí, sí, es que, pero se ve ni torta. Ah, se supone que, a ver, aquí Bravo 2. Debería haber algo que ponga Bravo 2 o la calle o algo. Vale, pues ya tenemos aquí la terminal. Ahora solo falta encontrar el 102. Y la entrada está por allí, ya se ve. Ya. Pero es Bravo 2 por aquí. Un poquito, vamos mirando. Sí.
Vale. Y ahora hemos dicho que era... Oh, ah, 102, 101, 102. Aquí, aquí lo pone. El 102 es este, ¿eh? Vale, como no me iba a encontrar. Vale, aquí estamos. Eso es. Aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? Bueno, fijaros donde tengo aquí el señor. Hay que girar un poquito. Bueno. Parking brake. Eso es. Y ahora, esto ya tenemos, esto lo hemos quitado. Vamos a encender la Biolit, porque vamos a empezar a apagar motores y vamos a dejar esto preparado para que nos conecten la GPU. Y ahora sí, motor 1 fuera, motor 2 fuera. Eso es, ya está. Conectamos la GPU, ponemos calzos, quitamos esto, las beacon las quitamos también, esto también los quitamos, las bombas, vale. Y ahora vamos a coger y vamos a decir al GSX. El GSX no le podemos decir nada porque se ha quedado tonto, ¿vale? O sea, no. A ver, esto es runway 4. Y le digo esto, lo mismo me mete en otro lado. Paso, paso. Pues nada. Imaginamos que tenemos escaleras. Y ya está. Quitamos cinturón. Y. Desde la cola. Venga. Pues ya está. Ya vamos a acabar el directo de hoy. Vamos a acabar este vuelo. Que bueno. No ha ido mal. No ha ido mal del todo el vuelo. El vuelo en sí no ha ido mal. Porque ha ido mal es Ibao. Pero bueno. Ha sido entretenido. Sí, más claro. Tengo esto, esto y esto. Ahora sí. Quitamos las cámaras. Esto que es OBS ya está ejecutado. Vale, sí. Esto es que le he dado al botón que no era. Bueno, pues ya está. Acabamos el directo de hoy en Vitoria. Vamos a quedarnos aquí los 3 minutitos que tenemos que estar para que nos conecte Ibao el vuelo. Hemos hecho una hora 12 minutos de vuelo. Teníamos previsto, bueno, nos salía 59 minutos, o sea que hemos ido con retraso, pero bueno. Menos 188 me ha marcado la compañía, ¿vale? Y bueno, el PIREP, a ver qué tal está enviado. Ya veremos, a ver. Está. Y listo. Pues ya está, hasta aquí el directo de hoy. Espero que los que os habéis pasado pues hayáis estado un poquito entretenidos, ¿vale? Gracias a los que, a los dos seguidores que se han unido hoy al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vuelo y en el próximo directo, que espero que sea muy prontito, ¿vale? He hecho este vuelo de Valencia a Vitoria. Y aquí estamos, en Vitoria, para comer pinchos. Venga, muy buenas. Hasta pronto. Chao.
and hard to tell that your eyes were following me. It was like we were under a spell, and anyone could see we had to say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands, what it could have been. You almost missed your flight. I'm not even gonna pretend it and try to slow you down to postpone the end. Differently, but I'm already with some.